estamos contentos de estar aquí en Oaxaca y estamos seguros que vamos a llegar en 2019 por lo menos a tener 1 millón de jóvenes aprendices en el país y el próximo año tener 2,300,000 jóvenes. ¿Con cuántos recursos se están arrancando en esta primera etapa? En esta primera etapa se está arrancando con 40,000 millones de pesos que fueron asignados a la Secretaría del Trabajo en específico para el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Por lo que tenemos presupuesto suficiente para poder garantizar que cualquier joven que quiera incorporarse al programa pueda hacerlo. Entonces depende de cuál es, digamos, cuántos jóvenes en Oaxaca están interesados y también obviamente estamos haciendo ese trabajo por el otro lado porque hay que conseguir a los tutores para que reciban estos jóvenes. Comentaba que este programa es único en el mundo, es único en el mundo, ahí ha recibido la petición de otros países. Es único en el mundo por su tamaño, porque ha habido en el mundo hay muchos programas de capacitación, pero ninguno del tamaño, imagínense, 2,300,000 jóvenes. Es como el tamaño de un país entero. Entonces, en realidad, es que por eso es un reto tan grande y por eso este programa simplemente no puede ser una realidad si no hay gente como los tutores que están aquí, que hay varios,